Hola hispanófilos e hispanófilas y bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español Online. Y en el podcast de hoy vamos a hablar sobre... ¿De qué vamos a hablar hoy? ¡Ah, sí! Hoy vamos a hacer una pequeña colaboración con un profe de español aquí en YouTube también. Y este profe se llama Reyes. Para los que no conozcáis a Reyes, Reyes es el profesor de español que hay detrás de Spanish from Spain. Un tío... fenomenal. Quería decir otra cosa, pero es un tío fenomenal. Y hoy hemos grabado una colaboración, una pequeña conversación informal, donde Reyes nos cuenta una anécdota muy graciosa, que siempre se nos queda en la cabeza a todas las personas que pasamos por este momento en nuestra vida, porque bueno... muchos pasamos por este momento, hay que reconocerlo. Pero bueno, no quiero entretenerte más. Vamos a ver esta conversación que hemos tenido Reyes y yo, donde Reyes nos cuenta esta anécdota. Y si eres estudiante de la Academia de Español Online, por favor, descárgate el PDF con el vocabulario y las actividades, porque estoy seguro de que vas a escuchar mucho vocabulario informal en esta conversación. Y bueno, es vocabulario que posiblemente sea nuevo para ti, es vocabulario sobre la borrachera, sobre salir de fiesta y beber alcohol. Bueno, no siempre hablo de esto, pero siempre hay temas de todo, y hoy vamos a aprender vocabulario informal de este ámbito. Bueno, no te entretengo más ya no. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues como os he dicho antes, aquí estamos con el invitado de hoy, con Reyes. Hola Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hey, ¿qué pasa Vicente? Aquí estamos, un placer saludarte desde aquí, desde Tarragona, que estoy yo. ¡Qué bueno! ¡Oh! ¿Sabes un secreto? Dime, dime, siempre, me encantan los secretos. Yo nací en Tarragona, tío. ¿Qué me dices? Yo nací en Tarragona, sí, sí, en el... Increíble. En el Hospital San Pau y San Tecla, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Yo nací allí, pero a los 3 años me fui y no sé hablar catalán. Naciste y viviste aquí. Sí, durante 3 años, sí. Vale, vale. Y bueno, no hablo catalán, pero lo entiendo perfectamente, casi. Claro. Bueno, Reyes, casi nos perdemos. Reyes, nos vas a contar una anécdota, ¿verdad? Sí, os voy a contar una anécdota que me sucedió cuando era... bueno... voy a hablar de borracheras. Mi primera borrachera, Vicente. Tu primera borrachera. ¿Eh? Todos recordamos nuestra primera borrachera, ¿no? Yo la recuerdo perfectamente, como si fuera hoy. ¿Eh? Wow. Y bueno, fue una borrachera precoz, he de decirte. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Bueno, pues, Vicente, yo tenía... debía tener unos... no recuerdo exactamente porque era muy pequeño. Fue un accidente. Yo tenía unos 6 años, aproximadamente. ¿Qué te parece para la primera borrachera? Un poco... bastante precoz, ¿no? Empezaste pronto a empinar el codo, ¿no? Empecé muy pronto, empinando el codo, como dices. Pero, bueno... fue un accidente, Vicente. ¿Qué pasó? Estábamos en una especie... no recuerdo ni qué era, un convite, sé que había mucha gente. Uh-huh. Y yo le pedí agua o Coca-Cola, ¿no?, a mi padre, mis padres que estaban allí. Y bueno, pues esto que la gente mayor se engresca, están todos hablando, comiendo, bebiendo y no... le dices al camarero lo típico, camarero, una Coca-Cola para el chiquillo. Pero el camarero, pues a lo mejor se lo olvida, ¿no? Bueno, el caso es que tenía tanta sed que agarré la primera botella que vi y bebí. Y bebí cerveza, ¿vale? Buah. Como no había Coca-Cola, no tenía nada, pues bebí cerveza. Y bueno, primer trago, se ve que me gustó, me animó, ¿sabes? Me puso eufórico y seguí bebiendo. Buah. Bueno, total, que yo... mis padres no se enteraron. Yo salgo de allí, recuerdo que estaba mi tía, mi tío, mi madre y mi padre. Y cuando salgo, me tambaleo. No puedo caminar erguido, recto. Voy haciendo eses, ¿sabes? Voy haciendo eses. Y recuerdo que era lo suficientemente mayor como para decirle a mi madre, estoy borracho, ¿sabes?
Y entonces, o sea, mi madre se reía, decía: Reyes, no digas tonterías, no hagas el payaso, hombre. Y yo le decía: estoy borracho. Y me iba para los lados, ¿no? Y mi tía al final dijo: nena, el chiquillo va borracho, ¿no? Va borracho. Qué bueno. Y esa fue, o sea, mi primera borrachera. ¿Y cómo fui? O sea, ¿cómo eras consciente de que estabas borracho en ese momento, con 6 años? Pues debía ser, ¿no? Es lo que percibes, no sé. Tenía la información suficiente para saber qué es un borracho, qué es una borrachera, y sabía que mi percepción era la de estar... era rara, era extraña, y debía ser estar borracho. O sea, era lo suficientemente grande como para darme cuenta de que estaba borracho. Y claro, dices que fue en un convite de una boda o algo, ¿no? Es que no lo sé. No sé qué era, hace muchos años. Es que los convites son peligrosos, porque ahí normalmente suele haber barra libre. Hay barra libre, está todo el mundo bebiendo, dejan las copas por aquí, una copa por allá, una cerveza por aquí. Todo el mundo se pone piripi en las bodas. Está todo el mundo piripi y los niños están por ahí correteando. Claro. Y empiezan a beber de aquí, de allá. A ver, bueno. Yo sé que era de noche, ¿eh? Y salimos de noche de allí, debía ser una cena. O un convite, o... es que no, eso tampoco lo recuerdo. No recuerdo que hubiera novia, era como una mesa larga, típica esa de restaurantes. Claro. Rectangular, todo el mundo allí, ¿no? Uh-huh. Muy, bueno, pues pasándolo bien, divirtiéndose, lo típico, ¿no? ¿Y tuviste resaca al día siguiente? ¿O estabas perfecto? Pues yo creo que fuimos a otro sitio, porque esto ahora no se hace tanto. Ahora con los niños se es mucho más responsable. Los niños a las 9 en la cama, a las 9:30, ¿sabes? Pero antes te juntabas más, ¿no? Con los primos, con los tíos. Es verdad, cambia un poco la cultura en ese sentido en España, ¿no? Y fuimos a otro lado y creo recordar que acabé echando la pota. ¿En serio? Sí, echando la pota, llegó a un sitio ya y era como... claro. Wow. Y bueno, típico, piensa que eres un niño y no estás acostumbrado a... afecta a tu organismo, ¿no? Claro, de una claro. manera. A ver, hay que ser mayor de edad para beber, Vicente. No, sí, yo también recuerdo bastante bien mi primera borrachera. Aunque me puse como una cuba, la verdad es que... Sí, la primera borrachera, pillaste, claro. Pillaste una buena merluza, ¿no? Okay. nunca había escuchado esa expresión, tío, pero... Buah, me gusta, ¿no? Muy buena, tío. Pillaron una bien, merluza, ¿no? Muy buena, no la había escuchado nunca, pero es demasiado buena. Pillé una... Estaba como una cuba. Y era un viaje del instituto. Uh-huh. Y mi amigo y yo... no. ¡Qué peligro! Buah, sí. Un viaje del instituto, todos juntos. Teníamos 16, 17 años, 18, no recuerdo exactamente. Y bueno, mi colega y yo nos pillamos una botella de JB. ¿Sabes cuál es el whisky este JB? Pues ya ves. Teníamos 16, 17 años y no podíamos comprarla en ningún supermercado. Fuimos a unos chinos y la compramos allí, ¿sabes? Que normalmente no te pedían, hace 15 años no te pedían documentación, ¿sabes? Sí, es verdad. Antes era como un poco, ¿no? Claro, y a día de hoy tampoco, la verdad. Yo tengo, al lado de mi casa hay un establecimiento y regentado por chinos y no piden documentación. Y bueno, el caso que mi colega y yo compramos... Pillamos una botella de JB, tío, y nos la bebimos los dos. Una botella para dos por primera vez. ¿Una botella para dos la primera vez? Sí, tío, sí, fue una locura. Entonces os pusisteis cieguísimos, ¿no? Cieguísimos. Nos pusimos cieguísimos. Pero bueno, como era un viaje de fin de curso, todos estábamos igual, ¿sabes? Era el ambiente que había. Y bueno, la verdad es que no nos diferenciamos mucho de todos los que había allí, ¿sabes? Imagínate, 30 adolescentes de 16, 17 años en un viaje fin de curso. Estaba todo el mundo igual, la verdad. Todo el mundo estaba hasta arriba, ¿no? Hasta arriba, todo el mundo estaba cieguísimo. Y bueno, la verdad, no es algo para estar orgulloso, pero la verdad, bueno. pero
Pecados de juventud. Pecados de juventud. Pecados de juventud. Solo se es joven una vez. Sí. Vicente. Sí, ¿eh? Sí, sí. Además, de verdad, tío. Y bueno, y lo voy a recordar toda mi vida. Toda mi vida. Al día siguiente, ¿cómo fue la cosa? Al día siguiente, tenía. Dolor de cabeza. Tenía una. ¿Tienes algún resaca? ¿Truco para la resaca? Mira, tío. Cuando tenía 20 años, a lo mejor 21, 22, beber mucha agua, ibuprofeno, pero ahora ya con 30 casi, tío, el mejor truco que tengo es quedarme en la cama todo el día. No veo mucho. No veo mucho, ¿no? Ese no. Es el mejor truco para la resaca, ¿no? Sí, sí, no beber, sí, sí. ¿Eh? No beber. ¿Y tú tienes algún remedio casero? Yo, ahora con niños, claro. No tengo vida nocturna, ni bebo, no puedo permitirme el lujo tampoco de estar en cama todo el día. Ya. Yo lo que hacía, las últimas veces ya que salía con los amigos y pillaba una buena mierda, era ir al McDonald's, tío. Ir a comer al McDonald's, claro, madre mía. Tío. Y las hamburguesas de un euro del McDonald's a las 6 de la mañana. Sí, ¿no? Pues yo lo que solía hacer es despertarme, no a las 6 de la mañana ya, cuando ibas de empalme, ¿no? Sí que ibas, ¿no? Claro, pero cuando empalmaba. Claro, empalmas iba noche y día. 100%. Sí, pero sí. No, yo duermo la borrachera, me levanto, bebo agua como un cosaco, una aspirina viene bien también. Y bueno. Y una vez que voy al burger, como comida basura, me levanto ya, ya me siento ya como un poco más persona, ¿sabes? Es verdad que creo que es algo científico, que cuando tu cuerpo, o sea, cuando tú tienes resaca, es como que necesita grasas, ¿no? Necesita comida basura, sí, tío, es bueno, a mí me pasa siempre. Alguna utilidad. ¿Sí? Alguna utilidad tiene que tener la comida basura, no va a ser todo basura. Negativo, ¿no? Ya, ya. No va a ser todo basura, ¿no? No va a ser todo basura, ¿no? Sí, sirve para aliviar la resaca, ¿no? La resaca, claro. Podríamos decir. Muy bien, qué bueno, Reyes, me ha encantado tu anécdota, tío, ha sido inocente, graciosa, y bueno, ha estado bien, es para recordarla. Es peculiar, sí, bastante, sí. Bastante. No todo el mundo coge una borrachera, ¿no? Con 6 pequeñito, años. ¿No? Cuando eres niño, ¿no? El récord, ¿no? Guinness. ¿Has comprobado el récord Guinness en cuanto está? No, tengo que llamar, ¿eh? Ahora, no, mira, ahora cuando terminemos. Sí. Cojo el teléfono y llamo a ver si, oye, si por lo menos. Bueno, ¿se llevan pasta los del récord Guinness? ¿Tienen pasta o algo? ¿Les dan algo? Yo creo que le dan un algo, diploma. Sí, yo creo que algo de dinero le tienen que dar, sí, sí, sí. Algo pues mira, dinero, sí. No viene mal, siempre un extra, ¿no? Claro. Qué bueno. Muy bien, Reyes. Pues bueno, vamos a ir terminando esta pequeña conversación, esta anécdota de la primera borrachera de ambos, tuya y mía. Eso es. Y bueno. Reyes, vamos a dejar otro vídeo en tu canal, ¿verdad? Que vamos a grabarlo ahora, ¿no? Claro, eso es. Vamos a dejar un... Vicente tiene una anécdota para vosotros. Jugosa también, es espectacular. No os la perdáis porque también tiene miga la cosa. ¿Tú y también? Bueno, os animo a que la veáis en mi canal, en el canal de Spanish from Spain. Qué bueno, qué bueno. Yo voy a dejar, por mi parte, voy a dejar en la descripción, voy a dejar el link al canal de Reyes, que bueno, seguro que la mayoría ya lo conocéis, no hace falta decirlo. Y también voy a dejar el link a nuestra conversación en su canal. Lo voy a dejar todo en la descripción, ¿vale? Bueno, Reyes, pues te gustaría decir unas últimas palabras antes de terminar esta conversación informal que hemos tenido. Hay que beber con moderación, ¿eh? Uh-huh. Y sobre todo, si bebes, no conduzcas, ¿no? No, nunca. Eso nunca, es importante. Nunca. No. Prohibido, 100% prohibido. Sí. Hay que ser responsable. Si eres responsable para ponerte como una cuba, tienes que ser responsable para dejar las llaves en casa. Hay que beber con moderación o hay que beber con responsabilidad, ¿eh? Exactamente. Y si es mejor, no beber, ¿no? Bueno, oye. Ya, bueno, poquito, ya depende ya pero de cada uno. Lo poco, como dicen, lo poco gusta y lo mucho cansa, ¿no? Eso es, muy bueno, muy buen, lo poco, muy lo buen poco, refrán, ¿no? Lo poco gusta y lo mucho cansa, sí, sí, sí. Eso es. Bueno, Reyes, pues, tío, como siempre, un placer hablar contigo. Me ha encantado tu anécdota, ha sido súper divertida, tío, muy graciosa. Y nada,
ir al canal de Reyes, porque allí vais a tener otra conversación, que una anécdota que le voy a contar a Reyes, que estoy seguro que os va a encantar. Bueno, pues muchas gracias, Reyes, y cuídate, tío. Nos vemos. Venga, Vicente, cuídate, nos vemos, campeón. Chao. Hasta luego, chao. Bueno, pues esta ha sido la anécdota de Reyes. La verdad es que es una anécdota un poco, como hemos dicho, inocente, graciosa. Y bueno, siempre se nos va a quedar en la cabeza nuestra primera borrachera, porque estoy seguro de que todo el mundo se acuerda de este momento. Bueno, espero que hayas aprendido un montón de vocabulario con este vídeo y que te hayas descargado el PDF, porque este vocabulario es... creo que es bastante informal, la conversación era informal. Y bueno, así podrás aprender un poquito mejor este vocabulario y podrás practicar con actividades. Bueno, decir que muchas gracias por haber escuchado este podcast y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!